tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 28 de agosto del 2023. Sorprendió a todos el hecho de que el día de hoy por la tarde, la ministra Norma Piña reunió a todo el Poder Judicial en nuestro país. ¿Y saben para qué? Para anunciar el presupuesto para el 2024 por parte del Poder Judicial. Vemos la publicación de La Jornada. Norma Piña anunció que pidieron un incremento real del 4% al presupuesto del Poder Judicial, y esto ascendería a una cantidad de 84,792,400,000 pesos para el 2024. Escucharon bien, 84,000,000,000 de pesos. Sostuvo que harán economías y ahorros, pero que no pueden aceptar un recorte en su presupuesto. Y es ahí donde el presidente de la República, a través de la Cámara de Diputados, le van a dar con todo al Poder Judicial. Me refiero a un recorte presupuestal. Según las declaraciones de la ministra Norma Piña, aseguró que México demanda un Poder Judicial fuerte, eso sí, con mucho dinero, independiente y autónomo. Vemos la respuesta por parte de Ignacio Mier, quien es el coordinador de los diputados de Morena, el cual a través de su cuenta de Twitter envió un fuerte mensaje a la ministra Norma Piña. El mensaje que envió esta tarde la presidenta de la Suprema Corte es una afrenta al pueblo de México. Advertir que si no aprobamos el presupuesto al Poder Judicial para 2024, no se podrá garantizar una transmisión de poder pacífica y con estabilidad democrática, pone en entredicho la aplicación pronta, expedita y gratuita de la justicia en México. No son los tiempos, el periodo legislativo no ha iniciado, y mucho menos hemos recibido el paquete presupuestal para el próximo año. No son las formas, pero aún así, invitaremos a la presidenta de la Corte para que acuda a la Cámara de Diputados a explicar los sobresalarios, comidas, viajes y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Morena estamos abiertos al diálogo. Y vamos a ver qué fue lo que dijo el diputado Ignacio Mier en esta conferencia de prensa, donde le responde y le manda este mensaje a la ministra Norma Piña. Conferencia de prensa que tiene como propósito central informar al pueblo de México, a las mujeres y hombres de México, sobre el acto que no tiene precedentes el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se convocó a un pleno solemne al que asistieron todos los ministros, los magistrados de los tres órganos que integran al Poder Judicial en México. Esto, que no tiene antecedente en la historia del Poder Judicial, es algo verdaderamente lamentable, oprobioso, no para el Poder Legislativo, sino para la División de Poderes, especialmente al pueblo de México, porque obligar a que estuvieran ahí presentes los plenos de las tres instituciones más relevantes me parece, como ya señalé, un despropósito histórico y un descuido terrible en las formas. Parecería que la intención de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que si no se les autoriza los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México. Es una afrenta, repito, para el pueblo de México y sus representantes populares. ¿De qué se trata? ¿Qué mensaje quiere enviar al legislativo de que si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de legisladores, en contra de los integrantes de otro de los poderes? ¿Por qué en pleno proceso electoral,
cuando lo que demanda a México y la ciudad es mesura por parte del Poder Judicial, que tiene muchos pendientes en México, lleva a los magistrados electorales en plena ebullición electoral. Quiero manifestar con la responsabilidad de coordinar a la mayoría de las y los diputados en la Cámara por parte de Morena y de la coalición Juntos Hacemos Historia, al menos tres cuestiones. Primero, decir que no son los tiempos. El periodo legislativo no ha iniciado y el paquete presupuestal no está aún en análisis. Se le está dando cumplimiento a los términos que establece la ley para que recepcione la Secretaría de Hacienda los presupuestos de cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos y de los otros poderes y los remita a la Cámara de Diputados en el tiempo que la ley señala. Sobre todo, no son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente lo han vuelto un proceso de señales mafiosas. He invitado reiteradamente, como presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a debates de relevancia. Nunca ha querido venir. Ahora la citaremos para que nos explique su presupuesto y sobre todo lo que nos cuestan los sobresalarios, comidas, viajes y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habría que decirles, el llamado es, no se vale utilizar una sesión solemne que no fue convocada para colocar con letras de oro o doradas en los muros de la Suprema Corte la máxima de Juárez de vivir en la honrosa medianía. Tampoco fue para colocar con letras de oro los sentimientos de la nación para que se acabara con la opulencia y abatir las desigualdades. No, fue para mandar un mensaje fuera de tiempo, no cuidando las formas, queriendo violentar y generar esto. Yo invito respetuosamente a la presidenta, que le tengo un gran aprecio personal, que la he invitado en diferentes ocasiones, para que acuda a dialogar en lo que debe de existir en un país que respeta con dignidad la división de poderes, a que acuda a la Cámara de Diputados. Lo puede hacer a través, ya que quiere acelerar los tiempos con este mensaje, de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Presupuesto, o en su defecto, le reitero la invitación para que venga a dialogar con el otro poder que tiene la facultad constitucional de control presupuestal, para que la que tiene el otro poder, el control constitucional, se puedan reunir. Nos podamos reunir y poder desarrollar en un clima de respeto a cada uno de los poderes, a sus atribuciones constitucionales, el presupuesto que garantice el cumplimiento del derecho que tienen las y los mexicanos a tener justicia pronta, expedita y gratuita. Y que todo el esfuerzo de quienes hoy tienen el mayor honor que puede tener un jurista, de ocupar los altos cargos de magistrados y ministros del Poder Judicial, le hagan honor tanto a lo que establece la Constitución en favor del pueblo de México, de los 128 millones de habitantes, y también a lo que representa para el resto de los mexicanos vivir en la estricta medianía que le corresponde a un servidor público. A ver, se ha dicho y está establecido que los cinco componentes que tienen el fideicomiso, que sumados suman 22 mil millones de pesos, cerca de 5 mil millones de pesos es en compensación para sus pensiones y jubilaciones. Y se ha dicho varias veces que es casi del 100%, de tal manera que si ganan 7 millones de pesos brutos cada año, si se pensionan y se jubilan, reciben otros 7 millones de pesos, más todas las prestaciones que tienen. Segundo, ¿cuánto representa para el erario y para su presupuesto todo lo que tiene que ver con servicios personales adicionales? Y me refiero a viáticos, me refiero a ayudantía, me refiero a pago de viajes, boletos de avión, comidas, gastos médicos mayores. En fin, todo eso que está incluido en un capítulo del gasto y que representa el 80 y tantos% del total del presupuesto. Entonces, imagínense que son 80 mil millones de pesos y 64 mil millones de pesos están metidos en esas cosas. Y no sabemos si son sueldos de jueces, cuánto gana un juez. No sabemos con precisión de eso cuánto están destinando para engordar el cochinito del fideicomiso. No sabemos del capítulo 2000 y 3000, Servicios Generales y Recursos Materiales, cuánto lo están destinando a los juzgados
para fortalecer cada una de las casas de justicia. Si lo están destinando o no, porque uno acude a los juzgados y encuentra que no tienen mobiliario ni para sentarse, no tienen computadoras, no tienen materiales, insumos para que trabajen las computadoras, no tienen notificadores. Hay un rezago brutal del 98% con relación a las carpetas que empieza su proceso de judicialización con relación a las que otorgan sentencia. Entonces, es lo que queremos saber, y aquí no son mensajes, eso es lo que queremos platicar. Y si ellos acreditan que es residual, que es marginal sus excesos, bueno, pues entonces los atenderemos, pero parecería que el que calla otorga, y es real todo lo que se ha dicho, de los 40 diferentes conceptos por los cuales representan una carga onerosa en contra del país que demanda, exige y quiere justicia. Vemos el comentario de la diputada Julieta Ramírez de Morena. Para que el derecho a la justicia sea efectivo, es necesario destinar montos adecuados, dice la ministra Norma Piña, y lo dice sin mostrar nada de pena. Prácticamente está diciendo que el Poder Judicial no chambea si le tocan sus millones. Vaya, vaya. Y podemos ver también varios comentarios en las redes sociales donde con esta imagen dibujan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde al parecer lo único que les interesa pues es conservar sus privilegios, esos salarios onerosos y que, sobre todo, hay que decirlo, en México no tenemos una justicia pronta y expedita, tal y como es su obligación. Pero para cobrar, eso sí, para todas las controversias que se presentan en contra del presidente o del gobierno de la 4T, ahí sí hay prontitud en las respuestas, al menos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues, ¿ustedes qué creen que va a suceder? Es evidente que la Cámara de Diputados no les va a aprobar ese presupuesto de 84 mil millones de pesos que están solicitando. Y en pocas palabras, le están dando con todo en donde más les duele a estos ministros que están acostumbrados a vivir como reyes a través del pueblo de México. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como Ed Domínguez, @express con doble S, -MX. Y de igual manera, los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales.